amigos. Es de, como me ven, en la misma posición, todo estoy grabando este segundo programa de disenso del 2021. Y este segundo programa voy a hablar de la biopolítica mejor que la bioética. Voy a leer porque no quiero irme por las ramas, porque es un tema muy lindo, pero voy a leerlo. Total, se escucha el hombre no es un individuo que flota alegremente sobre la sociedad. Al que le importan, puse yo acá tres belines. Es decir, en lo, me critican porque uso a veces palabras de neumfano. Un belín, no me importa nada. Este quiere decir, o, o se tendría que decir una mala palabra, que no hay que grabar ni decir malas palabras. Nunca. Desde la cátedra nunca hay que decir malas palabras. Entonces, a este individuo le importa tres Belines lo que pasa en la sociedad, a este individuo, a este, a este individuo, al sujeto contemporáneo. De igual manera, no es la sociedad la que determina necesariamente a ese sujeto en lo que es, pues no existe determinación de nuestros actos, sino solo condicionamiento. De modo tal que el hombre no es ni un individuo solipsista, solus ipsum, que está solo en sí mismo, el mismo, se llama el solipsismo, es una corriente de filosofía, de pensamiento, ¿no? eh, ni un individuo masificado o insectificado. Es decir, no es ni un liberal ni un marxista. No es, el hombre no es eso. El hombre es un ser que vive en comunidad, tiene necesidad de vivir en comunidad. Hay algunos que interpretan esta relación de la comunidad en forma contractual, que siguen siendo que es la versión liberal moderna, y otros que interpretan que el hombre forma parte de la comunidad o de la sociedad por una tendencia natural a vivir asociado, que es la posición que sostuvo Aristóteles con el, 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 el sum antropos. Eh, el sum eh, político. entonces estas son las dos posiciones y va a en alguna época se acentúa una otra otra pero en realidad la única posición que no se aceptúa, eh, acentúa que es la posición verdadera es la posición de eh, el hombre como un ser social como un animal político como alguien que necesita vivir en sociedad. El... ¿Y cómo, cómo vive el hombre en sociedad? El hombre en sociedad vive, vive más o menos. Algunas cosas le salen bien, otras cosas le salen mal. ¿Por qué? Porque el obrar político, el obrar ético, no es un obrar matemático, no son normas matemáticas. El hombre vive y trabaja sobre lo verosímil, vraisemblable, día en francés, vraisemblable, sobre lo verosímil. El hombre no, no, trabaja ni vive sobre, sobre eh, normas, normas últimas, causas necesarias, principio incomovible. No, no, eso, Esas son exigencias después teóricas, como es el principio de no contradicción. Pero uno no actúa pensando siempre en el principio de no contradicción. Uno actúa y trata de hacerlo lo mejor posible donde no hay reglas. Y entonces, ¿los griegos qué inventaron para esto? Inventaron una virtud que fue extraordinaria, que fue la fronesis. La fronesis que se tradujo después mal por prudencia, porque. Ya después prudencia viene a ser un marmota, un tipo que bueno, sí, no, para, deja pasar al otro, no, mirá, no conviene, no vaya, temeroso, un pusilánime. No, la prudencia es casualmente la virtud del hombre para actuar correctamente con aquellas cosas y sobre aquellas cosas que no hay reglas, que las tiene que él ir amando las reglas. La prudencia, la prudencia en los oficios. Por supuesto que si yo le llevo a un mecánico un auto que hace pum, pum, pum y dice, está tapado el carburador, vamos a tapar, bueno, pero eso se lo da el uso del oficio. La bancarrota del marxismo y del liberalismo produjo en la actualidad un conglomerado de ideas comunes como, conocido como progresismo, del que hablamos en el programa anterior. Así, la sumatoria de supermercados, entidades financieras, medios masivos de comunicación, redes sociales, corrupción, ineptitud de los políticos y desarrollo exponencial de la tecnociencia. En la unión de la ciencia y la tecnología, produjo la decepción de los pueblos que ven, de más en más, agudizados sus problemas y que además quedan sin resolver. Aquello que decía Máximo Casiari, el filósofo italiano, Máximo Casiari, el de, el de Venecia, que es un, un esteta, ¿no? Y, dice, los, y él fue síndaco de Venecia dos veces. Los, los políticos actuales administran los conflictos pero no los resuelven. <laughs> en la Pax Aparens. Muy, muy interesante este filósofo, muy interesante. Yo no dejo, no dejo de recomendarlo. Tiene sus cositas, yo le he hecho alguna crítica a algún libro de él, pero bueno, siempre, siempre en filosofía uno se tiene. Tiene que rebotar la pelota contra alguien, ¿no? Contra algún frontón tiene que hacer rebotar la pelota. El progresista, los progresistas son aquellos seres, como les dije, que están en la cresta de la ola. El éxtasis temporal del progresista ¿cuál es? El éxtasis es el futuro. No es ni el pasado ni el presente. Es el futuro. Ese es el éxtasis donde se mueve. El progresista siempre siempre está adelante. Siempre tiene, siempre es como como la zanahoria de. de como la, o la liebre, esa liebre de plástico de los perros en la carrera de, de Galgo. Pero yo me quiero detener de todos estos puntos que le leí, de estos puntos que le leí, que se los vuelvo a decir. La sumatoria, entonces un conglomerado de supermercados, entidades financieras, medio masivo de comunicación, redes sociales, corrupción ineptitud de los políticos y desarrollo exponencial de la tecnociencia. Me quiero detener en este punto, en la tecnociencia. ¿Por qué? Porque ha sido lo que no ha, no ha sido cuestionado nunca. Desde que comenzó a aplicarse a partir de la revolución industrial, la ciencia, siempre, se, la, los conocimientos de ciencia se aplicaron después, se volcaron en, tecni, en técnicas y en tecnología surge la tecnociencia. La tecnocracia es cuando se le da poder a los tecnócratas. La tecnociencia es cuando se le da poder a los tipos que manejan la técnica y la ciencia. ¿Y qué ha sucedido con esto? Ha sucedido que entró en crisis. Entró en crisis ya cuando terminó la, la Segunda Guerra Mundial, cuando tiran las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La razón calculadora entra en crisis. Hicimos una barbaridad. Es decir, provocamos un daño en seres inocentes. Como fueron todos esos chicos que nacieron, y murieron radioactivos. Más allá de los que vivían. Mataron a los que, estaban, a los que estaban por nacer, que nacieron y murieron radioactivos. Ese mal en el inocente es lo único que no puede explicar la filosofía. Porque si no tiene ninguna culpa, ¿por qué va a padecer un mal? Bueno, eso lo produjo la tecnociencia. Y entonces el hombre comenzó a que los pueblos en general comenzaron a desconfiar de las bondades de la ciencia. El hombre comenzó a, a desconfiar. No digo todos, pero se comenzó con una desconfianza. Así como algunos crearon la religión cientista como ese actor eh, Tom, Cro Tom Cruise o Christ, no sé cómo se pronuncia, está la, la iglesia científica y todas esas macanas, la gran mayoría empezó a desconfiar, desconfiar porque, porque no, no todos los productos de la ciencia son buenos para el hombre, y menos los productos de la técnica, no son buenos para el hombre. No son buenos. Si no hubiera habido técnica, si no hubiera habido técnica, no hubiera habido, eh, no, no hubiera habido este, hornos crematorios. Ven que no, no siempre es buena la técnica. En fin. Cuando esta decepción es generalizada, hoy, esta, esta, ¿dónde, se, dónde, lo ve, ¿dónde se ve en la vida cotidiana más el tema de la tecnociencia? Se ve en la manipulación, la manipulación genética, la manipulación de la naturaleza. Ahí es donde más la vemos actualmente. Entonces, nosotros, este, y se crean que en, ante la manipulación genética, la, la manipulación de la naturaleza, entonces se han creado, allá por los años 80, 90, ¿qué se han creado? Se crean los comités de ética, se inventó la bioética, como si la ética pudiera ser una cosa, la bioética distinta de la ética, ¿no? ¿Y quiénes inventaron la bioética? Los médicos que no son médicos y los filósofos que no son filósofos. Cuando uno no sabe algo, inventa, porque si no conozco mi disciplina, invento. Entonces está en, en, ahí en La Plata, que está en la, la ciudad de La Plata, como dijo Borges, ¿qué le gusta a usted de La Plata? Le dijo el viaje de regreso a Buenos Aires. En la Ciudad de La Plata sé que son uno de los primeros que hicieron. ¿Quién fue Mainetti? El hijo de Mainetti. Mainetti era un médico. ¿Y con quién se junta el hijo de Mainetti? Con otro la de la edad de él, que era Maliandi. Y Mainetti y Maliandi se juntaron para hacer bioética. Tocando el bombolino en una murga, los dos gringos tocando el bombolino en una murga. ¿Y entonces de qué se ocupan? Entonces, les, pongo, les, les digo acá para que ustedes vean. Se ocupan... Si el esperma del marido muerto o del desconocido significa lo mismo. Si el, hijo es del, si el hijo es del útero de alquiler o de la mujer que lo paga. Si desconectamos el respirador o lo dejamos. Si todas las embarazadas tienen que abortar o solo las violadas. ¿Me entienden? La bioética entonces se ocupa de esos temas. Y así se entretiene. Yo he dado una charla de bioética en un hospital en pergamino alguna vez. Pero claro, pero aquello que nunca se pregunta, si es correcto que la Argentina gaste millones en dineros públicos o, o privados, es lo mismo, porque forma parte del ahorro interno de toda la Argentina, en una sola procreación asistida. O un aborto de una mujer que dio el mal paso, como la costurerita de, de Carlos de la Púa, ¿no? Quedó embarazada, la costurerita de Carlos de la mujer que dio el mal paso. Sabiendo del estado lamentable de los servicios médicos y sanitarios en que vivimos y vive la población mundial. ¿Para qué? Y bueno, para darle como un juguete al señor A y a la señora B, o al padre A y el padre B, en el caso de los travestis o homosexuales, para tener un juguete como hijo propio. Entonces, la bioética, en lugar de ocuparse de, señores, mire, estamos gastando estos dineros, que son miles de millones de, de pesos o de dólares, para que un matrimonio que tenga un hijo como un juguete, o, o que un, una, una pareja de homosexuales, ahora le llaman padre A y padre B, tenga un hijo como un juguete, en lugar de aplicarlo eso a la salud pública y para que haya más vacunas, más camas, más, más atención médica. Entonces eso, eso es lo que nosotros queremos charlar ahora, ahora que hago una pausa, que es que tenemos que reemplazar la bioética por la biopolítica. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Residencia de los ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de buenos aires cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad más de 30 años de experiencia nos respaldan trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen estamos en el barrio villarreal pasaje francisco bausa 2372 casi esquina tinogasta comuníquese con maría al 11 61 70 45 38 los esperamos Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TV1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano, nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos. Me han apuntado que el tema de la costurerita que dio un PASO no es de Carlos de la Púa, sino de Oliverio Girondo. Puede ser, yo siempre lo asocié a Carlos de la Púa porque es un poema errante, ¿no es cierto? Un poema atorrante, errante, le decimos. Pero bueno, me apuntan que es Olivero Girondo y uno tiene que hacer caso. Así que eh, continúo. continuo. habíamos dejado justo en la, en la entrada de la metapolítica. Más que una bioética, necesitamos una biopolítica que responda a la pregunta si es ético que se gasten millones de dineros públicos o privados, ni que hablar que se gasten en, 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 esa, en ese juguete, en ese, en ese niño juguete. Ni que hablar del aborto, ahora salió, acaba de salir la ley del aborto, que es imparable la ley del aborto, que es un crimen políticamente correcto, porque el Estado, el Estado mata y encima mata correctamente, lo mata un ser indefenso, en donde gasta el Estado, gasta millones de pesos. Es matar a un ser indefenso. Es un crimen políticamente. El, el aborto, no, hay, no conozco ningún filósofo del mundo, no conozco, hablando de filósofo en serio, ¿no? de todos estos charlatanes que, que la van de filósofo. Hablando ah, de un profesor de filosofía, salido de la universidad, no hay ningún profesor en su sano juicio que apoye el aborto. No conozco yo ninguno. Y conozco marxistas, existencialistas, fenomenólogos, tomistas, todo lo que, que quieran. Ninguno. Yo no conozco ninguno. Ni en Argentina ni en el resto del mundo. Por lo menos no hay ninguno que sea conocido. Yo no conozco ninguno. Porque es un crimen, es un crimen políticamente correcto. Matan a un ser indefenso y lo mata el Estado. Donde no hay pena de muerte, el Estado lo mata. ¿No es acaso contradictorio alentar el aborto de las embarazadas y propiciar ayuda a las mismas mujeres embarazadas? Va contra el principio octavo de la lógica clásica: decía, dos contrarios en un sujeto destruyen al sujeto. En el fondo es la destrucción de la mujer. La, bio -e, la biopolítica viene de Foucault. Foucault la inter... Porque hay una interpretación falsa de la biopolítica, ¿no? como es en el caso de Foucault. Una interpretación falsa para qué? Para promocionar todos los grupos LGTB. Para eso la USA la, dice que el Estado tiene que usar la biopolítica para eso. Pero hay otro, como Giorgio Agamben, que dice que no. La biopolítica hay que hacerla para la promoción de la vida. La biopolítica, lo que tienen que hacer los Estados es proteger la vida. Pero no proteger la vida de unos sí y otros no. Tiene que proteger la vida entera de sus ciudadanos. Desde el momento en que, en que el ciudadano argentino está concebido hasta que muere. Hay que proteger esa vida. No hay que renunciar. Y ese es los planes. Los planes biopolíticos son planes para proteger la vida son planes políticos para proteger a y llega hasta hoy interpretada como un fue interpretada como un instrumento de lucha anticapitalista la biopolítica por lo menos yo la interpreto así también por qué porque la interpreto como una defensa de la población mundial esto el, el tema del coronavirus ahora se está usando para qué se está usando como un ataque se lo está instrumentando como un ataque a la población mundial, para disminuirlo, porque esto viene de lejos, viene de los planes de, de Magnamara, la esterilización de las mujeres en América Central, los planes de Kissinger anunciados en el Club de Roma. Esto viene de los años 70, quieren limitar la población. Hay que ver las consecuencias de esta vacunación, si esta vacunación no es... No, no, si esta vacuna después no trae procesos abortivos, hay que ver cómo, cómo es este asunto. No está, todo, no está todo, no están todas las cartas sobre la mesa. Entonces la biopolítica, por lo menos una, un criterio de un gobierno, la biopolítica es casualmente la defensa irrestricta de la vida del ciudadano en cada uno de los países. Priorizando. La biopolítica en sentido estricto alienta y defiende la vida con su multiplicación. Una consecuencia de la biopolítica está en la salvación de las especies en vías de extinción, así como en equilibrio ecológico para mantenerlo. Los estados tienen que privilegiar la vida de las especies. No se pueden depredar los mares. Argentina quiere tener una biopolítica para el Atlántico Sur. No puede ser que nosotros tengamos 400 pesqueros chinos pescando en las aguas continentales. Que pesquen los barcos españoles, coreanos, japoneses y de todo el mundo sin ninguna sanción. El Estado tiene que tener una biopolítica oceánica, así como tiene que tener una biopolítica este, para el tema de la minería. No contaminar el, 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 el río Hachal con, lo, con la minería a cielo abierto de la, la barri Gol, en las cumbres de, de, de los Andes, que la gente está muriendo. La ciudad de mayor cantidad de cancerígenos es la ciudad de Hachal. Hay que proteger las montañas, proteger los montes, evitar los desmontes, evitar, las, evitar la, la matanza de animales. Que, que, que están en vías de extinción, nuestros yaguaretés, los ciervos de los venados, los tutucarretas, carreta, hay que evitarlo, hay que una, un plan de defensa de la vida. Esa es la biopolítica. Nos entretienen con la bioética, hablando de macana, y no aplican la biopolítica, que es la disciplina que hoy están obligados los estados a, a practicar. Recuperar el equilibrio ecológico, no permitir que, 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 que el uso de, de, de herbicidas, todo eso, eso es la biopolítica. Ahora, se, ahora mucha gente quiere producto orgánico, me parece muy bien, pero y todos los glifosatos, todos, todos esos herbicidas que liquidan todo, el tordón, ese uso masivo. Esto es lo que, lo, que, lo, que quiere, lo que quiero yo decir. La biopolítica tiene que aplicarse no solo a los casos graves sobre el ser humano, como mostramos recién, sino aplicarse a toda la vida. A la vida de los peces, a la vida de las plantas, a la vida de los pájaros, a la vida de los animales. Esto es lo que tiene que A la vida de, de la tierra. El objetivo es la redefinición de las ciudades sobre todo de las megalópolis invivibles para el hombre contemporáneo y así como no puede existir la vida política sin su de la misma manera no puede existir una, una vida política en una megalópolis que nos aliena las grandes ciudades nos alienan cada vez más y no hay vida no hay vida política en las grandes ciudades hay vida de grupos hay vida de lobbies hay vida de logias pero no hay vida política en las grandes ciudades. Porque se pierde, se pierde la dimensión humana. El hombre tiene un límite, el hombre es un microcosmo, no es un, un dios que maneja el macrocosmo. Y tiene limitaciones. Y las ciudades con ese gigantismo enorme limitan la actividad están limitando la actividad política. La biopolítica tiene que hacer eso, descentralizar las ciudades. Alguna vez Perón, recordando a los griegos, dijo, todo en su medida y armoniosamente. La biopolítica tiene que hacer eso, todo en su medida y armoniosamente. Armoniosamente tratar, tratar a, la, a la mujer, armoniosamente. Armoniosamente tratar al varón, armoniosamente tratar las plantas, los animales, los peces la tierra, las montañas, los bosques, las ciudades, el medio. Hoy, por el contrario, y sin saberlo en forma explícita, tenemos una biopolítica que condena a muerte a miles de ciudadanos por falta de atención médica. Es lo que está pasando ahora con el COVID. Carecemos de biopolítica por escasez de aparatos de diálisis, por respiradores, o peor aún, por escasez de vacunas contra COVID, porque las utilizaron jóvenes militantes y los satisfechos del sistema. ¿Cómo es posible que nosotros en plena pandemia haya, se, se marquen privilegios extraordinarios? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que se, se vacunan los jóvenes militantes y las personas mayores no se vacunan? Cómo es esto que yo no se haya previsto. Esta falsa biopolítica que nunca se pregunta si es correcto que Argentina gaste millones de dólares, si nunca se pregunta por eso. Hoy esta pseudopolítica justificada por negligencia de una bioética progresista, porque la bioética progresista es la que justifica lo que está pasando con la medicina y la salud. La bioética progresista es la que justifica el asesinato del, 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 del niño por nacer, la que justifica, el, el, la, la, que justifica la, la, la anulación de la natalidad, es la, que, es la que justifica la eutanasia, es la que justifica todo. Justifica todo la bioética. Porque la bioética en el fondo es un producto académico decadente, es decadente. Por eso se pudieron juntar Magneti y Maliandi. Es eso, dos decadentes se juntaron para hacer eso. Ni un médico, ni un, ni un gran médico, ni un gran filósofo. Dos decadentes se juntan y hacen una cosa decadente. ¿Por qué? Porque la causa, la causa, es un error. Hoy nunca los académicos, los, los académicos nunca son reaccionarios, en el sentido de que nunca son reactivos. No, los académicos no son gente que puede reaccionar sobre la realidad y decir, bueno, no, esta realidad no es así, yo quiero esta otra realidad. Nunca son disidentes. El académico es un tipo que se acomoda a la circunstancia. El académico es un tipo que vive de la circunstancia, no la trata de cambiar, porque si la cambia pierde el carácter de académico. Está dejando en la calle a cientos de millones de ciudadanos sin trabajo, está matando a los pueblos por cientos de miles, está dejando sin libertad a sociedades enteras, y todo ello bajo la excusa verbal de defender la vida, pero que de hecho la elimina. ¿Me entienden? Este es el progresismo. Hablo de la vida, defiendo la vida, pero en realidad en los hechos la elimino. Y quiero terminar con un pensamiento para que quede. En el orden del discurso político, la contradicción es evidente. Mato la vida en el aborto o en esta falta de vacunas, de camas y todo esto. Mato la vida para defender la vida. ¿Mm? mato la vida permito que los barcos chinos depreden el, el, las aguas territoriales los barcos españoles los coreanos los japoneses permito que la barrigol siga haciendo desastres en la cordillera permito permito el aborto ¿eh? Pe, no le doy las vacunas a quien corresponde a la vacuna es decir ma, digo mato la vida para defender la vida esa es la contradicción en la contradicción no se puede avanzar porque es el principio fundamental de, de la razón de, de la, de, del sentido de la, de la racionalidad si el hombre no puede usar la razón en forma consistente y lógica el hombre no es un hombre y en el orden moral no se puede caer más abajo hacer el mal para evitar el bien están haciendo el mal para evitar el bien. Es de modo tal que han invertido el viejo dicho latino que decía bonum faciendum, malum vitandum. Hoy es malum faciendum, bonum vitandum. Yo creo que con esto termino esta segunda charla y les quedo muy agradecido y vamos a ver cuándo puedo grabar otras dos. Hasta la próxima.